La siguiente que alguien te diga que el Ecuador vale paloma, muéstrale este video en donde vamos a conocer en Chayabamba, que es medio a la derecha de Cuenca, una fábrica que no solo está haciendo pucho unas cositas chiquitas de hacer un control, sino que está haciendo tarjetas con microchips para hacer televisiones, que es tecnología ecuatoriana de altísima calidad, que no es Silicon Valley, no es Pekín, no es Taiwán, sino es en el Ecuador. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Tarpuk. Bueno, y hemos llegado hasta Chayabamba. Cuando me compartieron la ubicación, ya estábamos llegando a la Abu Dhabi. Digo, aguanta, ¿qué clase de fábrica estamos viendo? Pero luego uno ve estos videos, dice, brother, esto de ley es Silicon Valley, pero no. Chayabamba, Ecuador. Estamos con Juan Carlos Vega, que es el presidente de Tarpuk. Juan Carlos, la primera pregunta que normalmente empezamos los programas es, ¿con qué intención empezó esta empresa? ¿Qué propósito tiene? Tarpuk significa sembrar en quichua. Quiere sembrar de tecnología e inteligencia al mundo. Les da inteligencia a las televisiones, a los radios de auto, tiene la capacidad de darle inteligencia a la agricultura 4.0, a la industria 4.0, a la domótica, a cualquier tipo de sensor o cualquier otra actividad que queramos ir midiendo en tiempo real. Entonces tiene un potencial ilimitado de desarrollo de nuevas tecnologías y de innovación. ¿Qué productos hacen desde aquí, desde Chayabamba, que tal vez alguien pueda haber conocido o visto? Hacemos los cerebros de las televisiones Motorola, Nakamichi, Blaupu, Dinova, Global. Inicialmente arrancamos haciendo también las tarjetas electrónicas, que son los cerebros de las televisiones Samsung. Trabajamos con cargadores de celulares de Alcatel. Si alguien tiene un carro Toyota, un carro General Motors, seguramente la tarjeta electrónica fue fabricada aquí en Tarpuk. Pero esta es una tele Nakamichi, que esta es marca de ustedes. Pero, ¿qué es? Ustedes traen como que de la pantalla, el trozo, y aquí como ensamblan la tele Nakamichi en Ecuador, ¿o cómo es la movida? Nosotros traemos por un lado la pantalla y los componentes grandes del televisor. Por otro lado, todos los 1200 o 600 componentes de la tarjeta electrónica que te vamos a mostrar aquí. Esta es la tarjeta electrónica que está dentro del televisor, y como pueden ver ahí, tiene cientos o miles de componentes. O sea, no es que esto ustedes traen de China, de Silicon Valley. En Ecuador haces esta tarjeta. Exactamente. Aquí, en base a una planta altamente robotizada, hacemos esta tarjeta. Es el cerebro del televisor, celular, del radio de auto, de cualquier otro aparato, seguramente de la cámara con la que estamos filmando, seguramente de este micrófono que me estás tomando, de los focos LED. Todo eso está gobernado por una tarjeta electrónica. Yo que soy bien metidito, ya vi esto, dije, ven, aquí hay algo raro. ¿Y ves acá? ¿Qué carajos es esto? Nico, ese es un cuarto de pánico. Uno de los impulsores de este proyecto pidió que se ponga ahí un cuarto de pánico en caso que tengamos un ataque terrorista. De ovnis. Maravilloso. ¿Quién, se puede saber quién era el socio que pidió esto? Se llama Juan Carlos Crespo. Tal vez le conozco. El loco de Shumir. Ese. Siempre ha sido un visionario. Está listo hasta para los ataques ovnis. ¿Qué relación tuvo el Juan Carlos con el inicio de Tarpuk? A ver, el Juan Carlos, uno de los emprendedores iniciales de Tarpuk, Pablo Tamariz, conceptualizaron la idea de desarrollar una planta de electrónica aquí en Cuenca. Se unieron a otros emprendedores, a Bruno Carrera y Cristian Crespo, que por otro lado estaban en el negocio de los radios de auto. MP3. MP3. Dijeron, ustedes tienen ya un producto que usa tarjetas, un potencial proyecto para hacer celulares que también usan tarjetas. Pues juntémonos para hacer este proyecto. Este Juan Carlos Crespo es una caja de sorpresas realmente. Juan Carlos, a ver, aquí ya veo ciertos modelos conocidos. O sea, se me hace súper familiar este radio. Este también se me hace súper familiar. Pero aquí veo GM. ¿Esta es la de Chevrolet? Esta es la de Chevrolet. Nosotros somos proveedores de los radios General Motors. Ahora en Ecuador, y desde enero vamos a comenzar a exportar y vamos a vender a la planta de Colmotores en Colombia. No seas loco. ¿Estas son las tarjetas que están en los radios? Claro. Esto es lo que está por dentro. Este es el cerebro de los radios. Un carro promedio tiene alrededor de 43 tarjetas electrónicas regulando los procesos internos. Bueno, esto es con el pana Rena González. Yo te hacía voz de torero, domador de yeguas, de vaquero. ¿Desde cuándo estás trabajando aquí? Ya un año. ¿Qué es lo que más destacas tú de este lugar de trabajo? Lo que vamos a ver adentro. Tecnología que está dentro de este empresa. Claro que tenemos que poner la bata de baño. Tenemos que disfrazarnos para cuidar la estática. Nosotros producimos estática con el rozamiento. Estos mandiles y estas taloneras de acá nos permiten a nosotros eliminar la estática para no provocar problemas con las tarjetas, con los microchips y con todos los componentes. Pero bueno, pues vamos a la disfrazada. Pablito Tamariz es el científico a cargo de nosotros hoy. Ahora hay que ponernos estos... Son taloneras. ¿Para qué? Todo el tiempo estamos nosotros generando energía estática. Entonces eso puede dañar a los componentes electrónicos adentro. Esto que nos estamos poniendo
es una tela especial. También vamos a canalizar la energía a través de la talonera que se va a enviar al piso. ¿Y eso te enseñaron en la U? Casi. Interesante. Y en Colineal no están vendiendo una tele. Claro que estamos vendiendo las teles Nakamichi en los centros de entretenimiento de todos los locales de Colineal a nivel nacional. Y hay cosas que uno ve. Colineal históricamente ha sido una empresa de muebles, pero ahorita ya es más que muebles, en donde tienes televisiones, ya tienes líneas de colchones, tienes líneas ya de accesorios y decoración para el hogar. Ese Roberto Maldonado es loco, o sea, ya vio dónde ve el mercado y dijo, aquí innovamos o nos morimos. Vayan a ver esas tiendas de experiencia, que realmente es una cosa en donde encuentran muchas soluciones para el hogar y a distintos precios según el bolsillo. Bueno, estamos ya vestidos. Yo creo que nos iban a hacer de Teletubbies. En realidad estamos más fresh. Pueden ir a ver nuestro Marcos que Impactan de Graiman con Alfredo Peña, que nos habían vestido también de una manera interesante. Y es tanto seguridad ocupacional y responsabilidad. ¿Han habido accidentes, muertes aquí? Muy pocos. ¿Se han habido? No muertes. No, no. ¿Y qué tipo de accidente puede estar uno supeditado? Se golpeó con algo. Por mudo uno. Por mudo. Ah, ya, sí. Sí. Vamos a ver entonces. Esa alfombra adhesiva lo que hace es remueve polvo de la planta. Hijo de tanque. Te parece como un laboratorio secreto, la NASA abajo de un búnker. Eso. Perfecto. Todo está impecable, limpiecito. Y con estas máquinas rarísimas, parecen que uno le van a hacer una transfusión ovni, algunas de estas cosas. ¿Dónde empieza esta movida? Con recepción de materiales, se retira los empaques, se codifican todos los materiales, se les asigna un número de trazabilidad, la cual nos permite tener una trazabilidad completa. Todo el material que se usa, cada tarjeta que fabricamos. ¿Vos fuiste al MIT, a Harvard, algunas de estas pavadas? No, la verdad. ¿Cómo explicas que vos, siendo un ¿en qué barrio naciste en Cuenca? Ya ni sé por dónde. La Héroes de Verde Loma, por allá vivía. Un man nacido en la Héroes de Verde Loma, sea parte y haya creado un proyecto tan loco en un país que te dicen, oye, ni cagando hay eso en Ecuador. ¿Qué explicas que pasaba en ti y en el grupo fundador de esto para que esto se haya dado? Bueno, en mi caso, justamente pasó eso, que me decían tanto que no hay cómo hacer las cosas, creo que causó un efecto contrario. Desde que empecé, mi visión siempre era crear, siempre fue esto. Está de moda escuchar en todo lado que hay la crisis de los microchips. ¿Aquí se hacen los microchips o eso se trae? Para nosotros es materia prima. ¿De dónde se traen los microchips? De la China. ¡Qué loco! O sea, todo esto están trayendo desde China. Normalmente en las fábricas uno ya escucha Sharon, Gerardo Morán. ¿Pueden aquí poner Sharon? No, tratamos más bien de manejar clima tranquilo. Llegan estas cosas y les clasifican. Sí, clasificamos. El material viene en diferentes tipos de presentaciones. Esto es un capacitor. Varios, ahí deben haber 2000 unidades. ¿Qué es un capacitador? Es un elemento electrónico. Después vamos a ver el proceso. ¿Y qué es esto y qué está dentro de esto? Registramos cada uno de los materiales con su lote de fabricación. ¿De dónde vino? ¿Cuál es el lote del fabricante? ¿Qué fecha se hizo? Y de esta manera podemos llevar toda la trazabilidad. Si tenemos algún problema con un producto, podemos regresar y saber lote de fabricación fue, en qué fecha vino. ¿Qué software utilizan? Un software propietario desarrollamos aquí. Recuerda, si quieres tener una marca que impacta como Tarpug, el primer paso es hacerlo real registrando tu marca. Que nadie te la robe y que digas de un papelito, esto es mío. El 97% de nuestros clientes dicen que lo sugerirían a un amigo y tenemos una calificación de 4.51 sobre 5 estrellas que dicen que, oye, esto estuvo bueno, bueno, bueno. Anda a ulpi.com y protege tu propiedad intelectual. En esta área de acá, una vez que el material ya ingresó, se hacen pruebas para verificar si es que cumplen con las características que debe tener el material. Calidad del producto, ver si está dentro de márgenes. Todo esto se hace previo a que el material pueda entrar al área de bodega de materia prima. Lo que me gusta, los uniformes tienen la bandera del Ecuador aquí. ¿Listas para apoyar al Ecuador en el mundial o si sí les van a dejar poner la camiseta ese día? Ojalá no deje. Está de reformar los uniformes para noviembre. Las cosas que revisa usted al día, más o menos, ¿qué porcentajes pasan que están perfectas y cuáles tienen algún problema de imperfección? 99.9% está bien. Si fuera su abuelita, ¿cómo me explicaría qué hace usted en su trabajo? Veo los valores que le salen aquí. ¿Son los que están en la etiqueta o no? ¿Cuál crees que puede ser un ingrediente de tu personalidad que puedas contagiarle al resto? Hay gente muy estudiada, tú estudiaste en la Politécnica aquí en Cuenca, hay gente que incluso ha ido a otros lados, pero no llega a materializar esto aquí en el Ecuador. ¿Qué ingrediente de tu personalidad has señalado como clave para que se pueda desarrollar algo así? Creo que la perseverancia primero, y segundo, la preparación es importantísima. Si bien yo no tuve la oportunidad de salir a estudiar fuera, pero lo que sí me he comido son cientos de libros técnicos y cosas así. ¿Cómo hacen sus procesos de capacitación?
educación. O sea, si me dice, hago ovnios y estas pavadas. Claro. Definitivamente no enseñan eso en la universidad. No, son procesos de capacitación interno súper complejos que toman varias semanas hasta que una persona esté lista ya para hacer su trabajo en la línea. O sea, son súper jóvenes la gente que trabaja aquí. ¿Qué edad tiene la gente que trabaja más o menos en Tarpo? En 34, 35 años y un altísimo porcentaje de mujeres. ¿Qué huele en el ambiente? Es un olor que tiene una mezcla de lo que se llama flux en el horno. Ya vamos a verlo. La temperatura desplaza un poco a un componente de la suelda. ¿No es el Schumir Plug de Juan Carlos Crespo? No, este no está aquí. Este está en otro lugar. ¿Se ha derrotado el Schumir Plug? Sí. Es buenazo. Es. El canuto le ha cambiado de forma, ¿no? Claro, ahora tiene una nueva botella, niñadísima. Una vez que el material pasó los exámenes de conformidad, el material se coloca aquí. Cada rack está codificada. De esa manera tenemos el mismo sistema que te mostramos abajo. Ya el sistema tiene la inteligencia para saber en qué posición va a poner cada rollo de material que tiene. ¿Esta es la cabeza de un USB? Esta es un conector de HDMI y acá tienes un puerto Ethernet. Placas esas verdes, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman estas placas verdes? Se llaman PCBs, Printed Circuit Board. Aquí vienen como 25 unidades. Aquí vienen diseñadas de acuerdo a la aplicación. Esto de aquí es para una televisión. Aquí hay otro que es como la del DirecTV. Exactamente, es el receptor de antena. Porque, bueno, yo ya no uso ni DirecTV, nada. Yo todo es Netflix. Todo es streaming. Y la antena del Wi-Fi también está embebida dentro de eso. Los televisores captan señal Wi-Fi. Por eso se llama Smart TV. O sea, aquí le ponemos inteligencia a los equipos. ¿Tu libro favorito, que es como una iniciación for dummies, para alguien que diga, yo también quiero poner una fábrica de televisiones en Pugilí? Bueno, había un libro que me gustaba mucho de un autor americano, un señor de apellido Coombs. Justamente es el que me abrió un poco los ojos en el tema este de aquí, de procesos, de calidad, manufactura. Estos parecían porotos. Son capacitores. Que estos son los que uno normalmente ve encima de las placas verdes. Una vez que ya recibió el material, pues se prepara un kit, se envía a las diferentes estaciones. Una tarjeta electrónica tiene generalmente dos tecnologías. Una que se llama montaje superficial, que la sigla en inglés son SMT, es una línea SMT, que son los componentes que van montados en la superficie de la placa. Y otra que son los componentes que son de agujero pasante, se colocan por el un lado pero son soldados por el otro. La línea SMT tiene 24 metros de largo y está aquí. Tenemos dos líneas de montaje superficial. Vamos a ver cómo funciona. Cuando sale el material, se recibe aquí. Las placas empiezan en este punto, en el cual ya se les asigna un número de serie único a cada una de las placas. Aquí en este caso podemos ver que hay dos placas, o sea, estas se van a convertir en dos televisiones. Son placas en L. Sí, son placas en L. Después, en un proceso, se las divide. Se alimentan a la línea, ahí podemos ver ya. Ella está señalizando. Después las carga en esto, que son unos, se llaman magazines, o sea, son unas repisas que llevan las placas, transportan en todo el proceso a la entrada y a la salida. Juan Carlos, ¿cuánto espera vender Tarpuk en el 2022? Como grupo, junto con MP3, esperamos llegar a 60 millones de dólares este año. ¡Hijo de chapa! Y utilizamos la colocación de la suelda en pasta. Ahí puedes ver en la cuchilla, que podemos verla allá. A este momento, aplicando la suelda, es como una pasta. ¿Qué es para que se peguen los componentes? Sí. ¿Dónde compraron todas estas máquinas? En diferentes lugares. Procedencia americana, coreanas, japonesas, francesas, chinas. La placa está lista. Y aquí ya sale medio gris, que eso es que ya está con la peguita que le digo yo, suelda en paz. Si yo toco ahí esa suelda, ¿se daña? Se daña, sí. Ah, ya, no va a tocar. El siguiente, lo que hacemos es revisamos justamente volumen de la suelda mediante un proceso que vemos ahí, a este momento haciendo un escaneo de la superficie de la soldadura. Pero vos eres ingeniero agrónomo, ¿cómo así terminas gerenciando empresa de chips y de televisiones? O sea, ¿dónde nace esto? Esa combinación entre entender cómo funcionan las plantas y el campo y después integrarlo hacia las finanzas y los negocios le abre a uno la mente de una forma brutal. Y finalmente, Tarpuk es una siembra. Tarpuk significa sembrar. Entonces, lo que queremos hacer es sembrar esta tecnología todo el Ecuador y Latinoamérica para potencializar todo el resto de negocios. Los ecuatorianos realmente descubrimos cosas locas. Aquí acabo de descubrir esta fábrica de chips. Y hay cosas que se descubrieron en Imbabura, que es el helado con queso. Y que hay una empresa como Bogatti, que ya no solo lo llevó a más de 200 locales en el Ecuador, sino que está dando el salto a Colombia y a Perú. Valoremos lo nuestro, valoremos lo ecuatoriano. Somos espectacularmente creativos y hay demostraciones que el rato que cambiamos la viveza criolla que nos destruye hacia la creatividad criolla que nos une y nos potencia, dominamos el mundo.
Una vez que pasó la revisión de la suelda, pasa ya a colocarse los materiales que van sobre la placa, pasando desde los más pequeños hasta los más grandes. Podemos ver rollos que vimos hace un momento en la recepción de materiales y ya están todos los componentes. O sea, esta cosa de menos de un milímetro es algo que se pega. Toda esta plataforma forma como una sola máquina, 7 robots que trabajan en conjunto. Adentro vamos a ver cómo funciona, ¿no? Ahí al fondo podemos ver la cabeza del robot, ahora va a entrar la placa. ¡Hijo de chapa! Cada vez que viene hacia acá toma 12 componentes y cuando va hacia allá toma una foto y les identifica. Tiene desviación, corrige. Una capacidad muy alta de procesamiento. Los coloca sobre la superficie con una precisión increíble. ¡Wow! ¡Es rapidísima! Aquí puedes ver los componentes que está tomando. Cada vez que viene para acá, toma estos componentes y los analiza. Y avanzó la cinta y avanza y es lo que va cogiendo los chips o microchips para poner en la... ¿Cómo se llama la cosa verde, perdón? La placa PCB. PCB. Cosa verde y pegamento. Vamos a hacer los términos científicos, mis términos morochos. En los 7 hay cosas que le van pegando. Mira, que este es un Ethernet. Esto es un Ethernet y esto de aquí es un puerto HDMI. Wow. ¿Sí? Aquí se colocan procesadores, las memorias. ¿Cuándo sale? Cuando termina el proceso, sale ya la placa con todos los componentes listas para ir al proceso de soldadura. ¿Cuál es un consejo que les puedes dar a tu siguiente generación, hijos, sobrinos, nietos, en torno a hacer negocios en el Ecuador? Hay gente que dice, no, ay, no hay cómo hacer nada, váyanse a Miami, váyanse a Sao Paulo, váyanse a México, a Bogotá, esos sí son mercados. En Ecuador no hay cómo hacer nada. ¿Qué mensaje le puedes dar a alguien que piense así? Ese mensaje yo le aplicaría sobre todo a Cuenca. No, si uno aplicaría todas las teorías de la ventaja competitiva y los negocios, uno nunca se imaginaría que hay el nivel de industria que hay en Cuenca. ¿Y qué es lo que diferencia a Cuenca a todo el resto del país? Porque estamos aislados, no tenemos puerto, no tenemos un gran mercado, pero tenemos industrialización brutal y tenemos de empresas como Tarpuk, tengo el mayor clúster de cárnicos, una de las mejores empresas de leche del país, es por la calidad de la gente, la calidad del capital humano que existe en Cuenca es una ventaja competitiva increíble. Aquí les sugiero el libro Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado, donde él destaca Otavalo, Cuenca, o dos cuestiones excepcionales en el Ecuador, justamente por la gente, el recurso humano es de las cuestiones más valiosas que se pueda tener. Estas son las dos placas en L que vimos al inicio. Exactamente, la suelda no está, digamos que no está dura, es solo una pasta. En este momento en el horno se va a producir ya, se llama el proceso de reflujo y se va a soldar ya los componentes y se van a adherir. ¿Qué temperatura está esta movida? Llega hasta 260 grados. Aquí va como las pizzas de Papa John's que va suavito. ¿Sale frío? Aquí sale calientitas. ¿Sale calientita? Sí, como puedes ver ya está saliendo la placa. ¿Esta está calientita? Esta está calientita. Este Victor, toca ver si está bien. Esto es un equipo de ventiladores, frían la placa antes de poder ser inspeccionados en esta máquina. Esta máquina utiliza visión artificial, cámaras, está muy caliente, pues vas a tener algún tipo de lectura. Aquí se hace es la identificación, cómo estuvo la suelda, cómo se soldaron los componentes. Está analizando la placa y van revisando y nos sugiere, debe haber alguna que esté con un problema. ¿Qué pasó? Oiga, ¿ya dañó algo usted? No. Giovanna, ¿qué estudió usted en la U? No me he ido a la U. ¿Cómo está haciendo cosas de microchips a estas alturas de la vida? ¿Dónde aprendió esto? Aquí me enseñaron. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí? 8 meses más o menos. ¿8 meses? ¿Ya sabe hacer esto? Aquí me enseñaron. La mayoría de la gente que trabaja aquí es gente de la zona o son esos antiguos artesanos, ¿no? Con esa facilidad de las manos. Ya te vamos a mostrar la calidad del ensamble de operadores. 70% son mujeres por su agilidad en las manos. Si ven, o sea, esta es una línea de producción y esta es otra línea de producción, como que tienen dos que salen al mismo tiempo. Al año fabricamos cerca de 130 mil, 140 mil tarjetas al año. Ya, wow. Ya pasamos el 1.300.000 tarjetas hechas de aquí. ¿Trabajan 8 horas o hay turno extendido? Depende de la demanda. Normalmente 8 horas, pero podemos alcanzar hasta las 3 turnos. Te mostré los componentes, algunos muy pequeños. Este es el componente más pequeño que podemos ensamblar en esta línea. Ahí está. ¿Y estos son chips? Hijo, changue, son chips. La mano, sí. ¿Dónde estaría antes? Por suerte me lavé la mano hoy día antes de venir. Y el robot ese puede con precisión poner esto. Y hay cosas que tenemos que subir el autoestima de los ecuatorianos, en donde no todo son muertes y robos que los medios tradicionales muestran, sino que hay cosas buenas hechas en el Ecuador. Como por ejemplo, cosas buenas como Tarpuk. Que esto, digamos, se hizo en el Ecuador es increíble. Hay cosas buenas como Payphone, que es una fintech en donde nos soluciona la vida a los emprendedores para cobrar con tarjeta de crédito, sin comisiones, y que es tecnología hecha criollamente.
mente. Cuando nos digan que el Ecuador es un país que no vale para nada, que no hay nada bueno, ahí todos se roban, saquemos estos ejemplos de Tarpuk, de Payphone, de cosas que son buenas y mostrémoslas con orgullo al mundo. Estas son placas para... están haciendo una validación. Esa es una parte que hacemos normalmente. Corre primero un producto y después se le valida a microscopio antes de correr la producción. Un libro de negocios que les puedas recomendar a los emprendedores, decirles, mijines, este estuvo bueno, bueno, bueno. Dos libros de negocios que me han interesado últimamente. El uno es el Measure What Matters, medir lo que importa, del John Doerr, que es básicamente la teoría detrás del éxito de Google. Dos emprendedores que no sabían su tema de administración, entró John Doerr, expuso las bases de un sistema de administración básico, que era básicamente medir y se llama objetivos y resultados intermedios. Entonces, básicamente es un sistema básico que le potencializó a la genialidad de los emprendedores. Y el otro es From Good to Great. En ese libro, lo más interesante es algo que en inglés se llama First Who y Then What. O sea, la importancia de la gente para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. Vienen a esta área que es lo que se llama Through Hole, ¿no? O a través del agujero. Este proceso es manual y, como tú ves, está realizado por personal femenino, ¿no? Su habilidad en las manos son muy buenas. ¿Esto no puede hacer un robot? Hay ciertas cosas que sí las puede hacer. Tenemos un par de robots que pueden hacerlo, pero generalmente en todas las partes del mundo todavía se sigue haciendo de manera manual. ¿Por qué? La complejidad de los materiales. Son muy variantes. Ay, acá le pegan. Acá pasan por un segundo proceso de soldadura. Soldadura por ola. La placa entra en esta riel. Cuando llega acá... esto está calientito. Esto está caliente. Pasa por todo un proceso de precalentamiento hasta que llega acá, donde la placa va a surfear en esa ola que está ahí. ¡Qué loco! ¡Ah, es suelda! ¡Oh! Ahí queda ya como que enganchada por debajo. Y se hace un proceso de revisión, nada más, y se pone unos puntos de refuerzo en ciertos elementos. Y la placa está lista para irse a revisar y a probar, a cortarse y a probar. Buenas tardes. Estas están listas, ¿sí? Solo les falta separarse y probarse. ¡Qué cosa tan loca! ¿Cuánto tiempo desde que entra por allá hasta llegar acá se demora? 2-3 horas. Señor, ¿cuál es su nombre? Mónica Guayanay. ¿Qué le está cepillando los dientes a la placa usted? Sí, le estoy sacando las impurezas de la placa. ¿Qué estudió usted que está metida en este mundo tan tecnológico? Estudié lo que es tecnología informática, pero aún me falta para graduar. Realmente en sí soy bachiller. ¿Dónde aprendió a hacer estas cosas? Aquí en la Tarpud me dieron la oportunidad de aprender. ¿Y estas son ya terminadas también? Son terminadas, están solamente a la espera de proceso de prueba, ¿no? ¿Esta es para una tele plana? Todas son para teles planas. Este es el área de testing y allá tenemos una área de inserción automática, que me preguntaste si hay cómo hacer automáticamente el trabajo que hacen las chicas. Sí, en algunos casos hay cómo hacerlo y se hacen estas máquinas que para este modelo de placa específico no están operando. ¿Qué tiene esa balanza con números? Son procesos de prueba. Tenemos dos tipos de prueba. Esta que es una prueba de encendido ya final, digamos ya con toda la pantalla. Esa es la pantalla del modelo específico. Y acá tenemos unas pruebas que son funcionales. Verifican todas las características de la placa. El audio, el video, las entradas, puertos seriales, CVs, etcétera. Todo lo que tenga que ver de interfaces. A ver, sale, ahí le está conectando. Entonces, aquí vas a ver. Claro, ahí se ve. Ahí está el del DirecTV, el del PlayStation y el del Ethernet de tapa. Nosotros probamos las placas 100%. Todas salen probadas. No es que hacen un muestreo. En China, como hacen millones de este tipo de cosas, solo prueban por muestreo. Aquí probamos una por una. El control de calidad es mucho más estricto. ¿Cuántos empleados tienen? Este rato tenemos como 100 empleados en los dos turnos. Había leído que este tema de las fábricas en China es tan barato que básicamente los costos de los obreros son muy baratos y les hacen trabajar muchas horas y hay mucha explotación. El hecho de que en Ecuador ganen el básico, estén afiliados, el salario es 4 veces más de lo que pueden ganar en China, ¿no sería que les quita mercado? ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que esto ya es mano de obra calificada. No es un obrero básico. Está moviendo una pieza de un lado al otro. Tú ves, necesita ya un alto nivel de capacitación. Entonces ya este tipo de persona en China ya no tiene salarios inferiores a los que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿estos chips hechos en China son más baratos? Pueden ser un poco más baratos por el volumen. Tienen que hacer corridas más largas dentro de un proyecto pequeño, digamos que requiera 500 placas, algo para el Ecuador. Nosotros tenemos la capacidad aquí de hacerlo. En China necesitan 5 millones. Su ventaja competitiva como Tarpuk, es decir, en un nicho más pequeño, yo te ayudo rápido.
algo que probablemente los chinos digan, oiga, quiero 1,000 teles, diga, oiga, no, no joda, no me muevo si es menos de 10,000. Exacto, exacto. ¿Tú lees en físico o en digital? De las dos formas. ¿Digital qué tienes, en el iPad o Kindle? Tengo Kindle y también ahora últimamente he estado muy, muy con audiobooks, sí. que uno le permite estar en el carro, a veces en los tráficos de Quito, ir oyendo libros, cualquier sitio. Yo les sugiero, vayan a ver nuestro programa del Kindle, que es realmente la mejor compra que he hecho últimamente. Alguna reunión que tuve con Roque Sevilla, que a mí me encanta preguntando, ¿y qué libros recomiendan? Y Roque me dice, este, pero me saca el Audible. Digo, oiga, ¿pero cómo es esa pavada? Me dice, no, es maravilloso. Y realmente, el rato que uno pasa de Audible y puedes estar consumiendo dos contenidos al mismo tiempo y en el tráfico, belleza. En cada una de estas tarjetas va también cargado el software, que es el sistema operativo del televisor. Entonces nosotros tenemos acuerdos firmados con Google para el sistema Android. Entonces nos hacen una revisión. Firmamos un contrato directamente con Google. Nos aprueben a esta planta de Tarpú a cargar el sistema operativo Android o el sistema operativo WebOS, que es propietario de LG. Tema Bluetooth, o sea, todos los softwares que vienen cargados de una radio o un televisor tienen que ir con licencia, entonces tienen que ir con autorización. Por otro lado, al ser nosotros también licenciatarios de la marca Motorola, que es de propiedad de Lenovo, Lenovo nos ha hecho una inspección detallada y una certificación que en esta planta se pueden hacer tarjetas que van a usar de televisores de marca Motorola. ¿Dónde le ponen el software? O sea, ¿quién es el encargado de conectar? En este modelo de tarjeta se lo hace en ensamble final. Pero normalmente lo hacemos mediante en otra estación que está por acá. ¿Dónde está la memoria en donde se carga el software? Esta de aquí. ¿De cuántos gigas es ese? Es 4 gigas. Tienes los dos USB, este es el del DirecTV, el HDMI y el de internet normal. Pauta no pagada, mi amiga Flor María Pinos tiene una empresa que se llama Liftecom. Todos sufrimos en la casa, que hay internet en un lado, no hay internet en el otro. Les vamos a dejar aquí el Instagram. Llegan y te dicen, para aquí está el problema, PlayStation está chupando mucha red, te pone una bote malado del PlayStation, un cable, a los de Wi-Fi de arriba pone otro, te pone una antena, nos solucionó el problema en la casa. Hasta Churchill tiene Wi-Fi ahorita. Tienes Wi-Fi en toda la casa. Son problemas de la vida moderna, que una esquina no coja Wi-Fi. Está colocando los componentes. Esta máquina más rápida que una persona, pero no pone todos los componentes. Aquí están todos los materiales. La que te mostré es para inserción radial, esta es para inserción axial. En este momento no se está usando porque no demanda ese componente. ¿Ya aquí está listo ya para mandarse? Sí, previo a registrarse cada uno de los números de serie de las placas, aquí se completa el círculo, ¿no? Proceso de trazabilidad. Después de eso se las coloca en una funda. En estas venían los controles de PlayStation. Exactamente, son fundas antiestáticas. Pueden ir a ver nuestro Marcas que Impactan de PlayStation 5, que es interesante entender cómo cosas tan locas que hacen en Japón. En Ecuador estamos cerca, hay una fábrica en Chayabamba. Que, ¡aguántense! ¿Cuánto tiempo podríamos estar haciendo un PlayStation 5 aquí en esta fábrica? Mañana. ¿En serio? Hijo de Dios. Mucha garra, se va a hacer mi PlayStation de Ulpic. Y aquí se va. Se va a la planta de teles. Esas, hagamos la parte 2 de la planta de teles, va a quedar increíble. ¿Cuántas teles se espera que se vendan ahora por el Mundial? Que he oído que se vende harto. Alrededor de 1,000,000 de televisiones se van a vender en este año para el Mundial en Ecuador. ¿Cuántas son hechas con chips hechos en Chayabamba? Alrededor de 300,000 de estas televisiones van a ser con tarjetas hechas aquí en Chayabamba. Comparando con los otros mercados vecinos, ¿qué tan buena es la penetración de tecnología local con televisión? Los mercados vecinos, como por ejemplo el Perú, 70% de las televisiones que se venden son de las marcas coreanas de LG Samsung. En Ecuador las marcas coreanas venden a alrededor del 30% de las teles, porque las otras teles, ya de marcas locales, tienen casi la misma calidad y un costo bastante inferior, lo que les hace mucho más competitivas. Desde que se empezó a fabricar televisores en el Ecuador, precio relativo de la televisión para el consumidor final bajó sustancialmente. ¿Libro de finanzas básico que nos puedas recomendar para empezar en ese mundo? Hay generalmente, para empezar, libros de finanzas para no financieros. ¿Cuál, por ejemplo? Pero hay muchísimas alternativas con ese título, finanzas para no financieros. Hay uno de un amigo mexicano que se llama Eduardo Harkin, que va contando como historias, que le vuelve a las finanzas mucho menos áridos, mucho más digerible para la persona. Uno que me recomendaron ahora que le sugiero, El Hombre Más Rico de Babilonia. Explica así con bolsas y monedas cómo dejar de ser burro y chuparte la plata e invertir. Todo está bueno. ¿En qué año empezó Tarpuk? Tarpuk arrancó en el 2013. Con correa de presidente. Incentivos a la inversión.
fabricación local, protección a la industria local. El efecto positivo de eso es que Tarpuc arrancó en el 2013 y en el 2022. En Ecuador tenemos ya 7 Tarpucs de otros grupos económicos haciendo otras cosas diferentes. Wow. Justo leía esto, no sé ni en qué libro leía esta cuestión, pero habían cuestiones de la CEPAL que había intervenido en muchos países, decir que para desarrollar industria se necesita una protección inicial, porque sin esa protección inicial no te desarrollas nunca. Todo es culpa de Correa, esta es una culpa buena de Correa. Hizo que se desarrolle una industria de algo tan loco que ando en el Ecuador soñar hacer chips de esto. Ese es el argumento de la industria infantil, que hay que dejar que la industria infantil se haga adulto, puede competir con el mundo. Sí ha pasado eso, ha habido un desarrollo tecnológico y este rato estamos buscando con el gobierno para abrir un clúster electrónico, para desarrollar, porque la televisión, el radio, son cosas muy básicas para hacer con una tarjeta electrónica. Aquí podemos hacer cosas muchísimo más sofisticadas para otras industrias como la agricultura, como la industria, para monitorear. Serían productos altamente exportables también a otros mercados de la región. ¿Hay algún país al que estén exportando ya sus productos? Estamos por exportar las radios a Colombia, van con tarjetas producidas aquí. Y en base a la tecnología y al conocimiento desarrollado en Tarpuc, estamos fabricando en China ya para 10 países de Latinoamérica televisores con la marca Motorola. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Perú, Bolivia, Uruguay. Hay cosas locas que se oyen a futuro, que es esto del Internet de las cosas. ¿Cómo podríamos explicar esto a nuestras abuelitas, Juan Carlos? El Internet de las cosas. Básicamente meter Internet o inteligencia en base a tarjetas electrónicas a las cosas más comunes del día a día. La refrigeradora que podría llevar nuestro inventario de los productos que tenemos y nos podría alertar cuando falte leche. Inclusive en países desarrollados ya se disparan órdenes directas al supermercado de Amazon para que haga un delivery de leche. ¿Qué tan lejos estamos en Ecuador de tener ya Internet de las cosas funcionando en la mayoría del área urbana al menos? Donde hay Internet, donde el Ecuador ya ha subido mucho la penetración, por ejemplo, ya podemos tener focos inteligentes que se prenden y se apagan hablándole al celular. Aparatos electrónicos, tostadoras, paneras, que se prenden y apagan igual a través de la señal Wi-Fi o comando. Son los que funcionan con el Alexa, prende la luz, Alexa apaga la huevada. Dos sistemas, el Alexa que le hablas al dispositivo o el Google Assistant que le hablas al celular. En nuestras televisiones le hablas al control remoto, la televisión le dices, quiero ver Emily in Paris en Netflix. Y sale Emily in Paris en Netflix. Por ejemplo, con eso de Internet de las cosas, ¿qué utilidad podrían tener las empresas ecuatorianas, tecnología que pueda desarrollar Tarpuc en los próximos meses? Las empresas ecuatorianas pueden tener, primero, procesos de trazabilidad mucho más exactos como tenemos aquí. Aquí, con este proceso de trazabilidad, si 3 años después, una televisión que fue fabricada con una tarjeta de Tarpuc tiene algún problema en algún circuito, nosotros podemos detectar exactamente el día, la hora, qué estaba pasando aquí y por qué se produjo ese error para corregirlo. Productos alimenticios. Por ejemplo, si soy Shumir Canuto y estoy vendiendo todo el Ecuador, ¿qué puedes venderle al archi que creo esto y decir, oye, mijín? Podemos ponerle micro tags para que él pueda saber exactamente los inventarios de Shumir Canuto que tiene en todos los supermercados. Una tienda vende un Shumir Canuto, puede dispararse una orden para reabastecer a ese punto de venta. ¿Este micro tag está en la botella o en la percha? En la botella. ¡Wow! ¿Ese micro tag de la botella de Canuto está conectado a internet? Sí, debería estar en una zona donde hay algún tipo de conexión Wi-Fi para que lo detecte. Mantén, se puede hacer vía peso en la percha o vía imágenes desde arriba, como por ejemplo en botellas, para llevar el control de los inventarios de cualquier producto. ¿Sí te has tomado un canuto? Claro, excelente. Pero hay algo que está en todos los ecuatorianos y que puede ser desde el pecho amarillo o del Shumir seco, que cuando uno está chiro es a donde acude, hasta ya el Shumir bicentenario, que es un ron solera 18 años, cuesta $70 que encuentran en el Mega Maxi, pero que ya no es un tema si eres, tienes plata o no tienes plata, sino Shumir está en el alma de todos los ecuatorianos. A tus vecinos, Abu Dhabi, Jade, ¿no les has ido a vender algo? El Pablo era proveedor de... ¿Qué les vendías? Hace años. ¿En serio? Antes de entrar en esta locura, sí, vendía unos sistemas de ocupación de los moteles. ¿En serio? ¿Cómo es la ciencia? ¿Cómo funcionaría un sistema de ocupación? Monitoreaba cuando se ocupaba la habitación, qué tiempo estaba. Yo le puse unos indicadores con el tiempo de convencimiento, ¿no? Hasta que antes que se bloquee completamente la puerta. ¿Y eso le conectas a Big Data? En esa época el concepto de Big Data, pues 12, 15 años atrás, todavía no estaba acuñado. Recogía toda la información y todo y se volvió como el monitor del motel, ¿no? Sabían exactamente cuándo está ocupado, cuándo está liberado, cuándo está en limpieza, cuándo está... Como esa cosa confidencial, ellos no quieren interrumpir.
interactuar con ninguna persona, quieren que todo sea un aparato. No, y además les vendemos televisiones, les vendemos las pantallas de auto para la entrada. Los moteles pueden ser grandes clientes de la industria tecnológica. Sí. No, y un día de esos mi esposa me llama y me dice, estaba en una reunión ahí con su familia, y me llama por teléfono y me pregunta, ¿y dónde estás? Y yo digo, en el motel, ¿no? Y estaba en... Y estaba en alto parlante, pues, y toditas las viejas que estaban ahí se quedaron. Y claro, y dice, no, pues no, aquí sí, ya voy después en la casa, no, no estás en el motel. Este de open mind de estos, ¿no? Las parejas modernas, no hay cero toxicidad. Estamos con Paul Treyes. Sí, ¿Qué haces vos aquí en Tarpu? Estoy aquí hecho cargo de la parte del Departamento de Innovación. Tenemos muchas ideas en la cabeza. La idea es plasmar eso en algo real. ¿Qué estudiaste tú? Yo soy ingeniero electrónico. ¿Dónde estudiaste? En la Politécnica. ¿Has tenido algún estudio aparte de eso? Sí, cursos. Lo más es la experiencia, el gusto a la electrónica, el gusto a investigar, a curiosear un poco. ¿Qué son las locuras que han sacado? Bueno, dentro de las tantas cosas que hemos hecho este equipo, es un desecador de humedad, emitir una onda electromagnética para que la humedad del suelo empiece a descender. Normalmente uno ve cuando hay humedad se empieza a cuartear la pared. Si pongo esto en mi casa, evito eso haciendo que... Es una onda electromagnética, este tiene internamente una bobina que hace emitir campos magnéticos y esa frecuencia o ese campo magnético hace que toda la humedad que sube de la pared empiece a descender. ¿En dónde lo venden? Para un cliente local. Ah, ustedes desarrollaron. Sí. Ah, ya. Sí, él vino con la necesidad, nos trajo un equipo italiano, él dijo, ¿pueden hacer algo similar? Dijimos, podemos hacer algo mejor. Yo te voy a traer las gafas del metaverso de Oculus, a ver si hacemos unas ecuatorianas. Lo que la gente debe entender de esto es que no hay productos que Tarpuk venda directamente a la larga. Ustedes son una fábrica de innovación que le venden a una empresa, que ellos hacen toda la distribución y comercialización, entiendo yo. Nosotros somos un gran centro de integración y de desarrollo tecnológico. Atendemos a otros clientes institucionales que saben de la comercialización y todo el tema del cliente final. Dice que es Yacu Pérez. Medidor de agua. Un medidor de agua telemétrico que no requiere que nadie vaya casa por casa tomando la medida de consumo de agua. Entonces, quien deja de pagar, se corta, paga, inmediatamente se abre. Ah, ya no tiene que ir el mijín de tapa, estar riendo, no ha pagado, decir, oiga, no ha pagado, regresar, volver con la... Y además es un dolor de cabeza, uno paga... Se demoran igual 24 horas para reactivar. Y es que te cortaron eso en feriado, te mamaste o te quedaste 4 días sin agua. ¿Y esto hicieron ustedes también aquí? Lo desarrollaron aquí. ¿Etapa ya implementó esto? Con Etapa en la Universidad Politécnica Salesiana. Estamos en proceso de validación y ya de tener el producto final para que sea comercializado. Claro. El tema también de los sensores de gas. El 80% de los incendios en Ecuador se generan por fugas de gas. Ahora estamos trabajando con las empresas de línea blanca que producen cocinas de gas. Un dispositivo detecta niveles bajos todavía de fuga, emite una señal al celular para alertar al dueño de casa que hay una fuga, que lo corrija porque puede haber un incendio. Tiene un panel solar para la energía, tiene un chip de celular para comunicarse, mide la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, y cuando, por ejemplo, aquí baja de 10 grados, me manda una señal al celular. Porque eso para un cultivo es un potencial de helada. Tienes que prender el sistema de riego para que la helada no... ¿Cómo se llama esto? Árabo. Es un dispositivo que lo estamos estudiando para poderlo fabricar aquí. Y, por ejemplo, hay cuestiones en Ecuador que somos los mejores fabricantes de guineos, de cacao, de rosas. ¿Qué es algo que uno de estos industriales puede decir, me voy a comprar uno de estos y qué le va a servir? Con este sistema de monitoreo y con la calidad de la data que tiene aquí, porque aquí también tiene un sistema que ve el color de la hoja, puedes saber el nivel de nutrición del cultivo. Si se le está faltando que le des de comer a tu cultivo. A mí. Entonces entras a lo que se llama la agricultura de precisión y además vas área por área, como esta cubre solamente un área, digamos, de 50 hectáreas de banana. ¿Con uno cubre 50 hectáreas? No puedes llegar a cubrir 50 hectáreas. Ya sabes que solamente esta área está necesitando más nutrición y la otra está bien. ¿Aquí tienes para alguna planta o es únicamente a ver si vienes con chompa o vienes sin chompa? Aquí es simplemente para estudio y para desarrollo. Esto lo vamos a aplicar en rosas, tiene aplicaciones en banano. En cacao, en café, todos los cultivos. Esto, digamos, es un dispositivo que se vende en $2,000, pero ya aplicándole ya tecnología local, debe bajar el costo para los productores más pequeños. Juan Carlos, finalmente, si está viéndonos algún empresario de cacao, de rosas, no sé, a un bulldog, no sé qué le puedas poner, vi que puedes hacer todo para lo que vos quieras, y dices, oye, yo estoy necesitando esto, o quiero hacer esto, háganle ingeniería inversa y veamos qué podemos sacar. ¿Cómo se pueden contactar con Tarpuk? La forma más fácil de contactarnos es en Google, buscar la página web de Tarpuk, ahí les contestamos inmediatamente y estamos
estamos totalmente abiertos a todo tipo de proyectos, a GPS de motos que nos han buscado últimamente, a proyectos en rosas, a proyectos en camarones, en café, en cacao, en banano, en industria 4.0, sensorización de todo tipo de procesos que se les pueda imaginar. Y ese es el producto terminado. La televisión Motorola con barra de audio, con todo funcionamiento, sin bordes, una televisión de clase mundial, igual que una LG, que un Samsung, que un Sony, lista para disfrutar por los clientes. Leía que dentro del negocio de LG y de Samsung, vender esto aparte era un negociazo. ¿Por qué ustedes decidieron meterle de una? Es una innovación que al ser una marca nueva, no estaba en televisión, o sea, le hicimos como con innovación de introducción. Pero una de las cosas que destaco, yo alguna vez algún amigo tenía una tele que no era LG y Samsung, que uno dice chuzo. Pero esto, este movimiento, ta de una, que son cosas ya súper rápidas. Uno sufre cuando televisión es lenta. Procesadores, ya la velocidad de reacción. Y ya de este año para el mundial, por ejemplo, LG, ya vienen con Magic Control, que tiene además un tero. Y adicionalmente, esas se conectan directamente a un PC. Sin necesidad de cables, transmite la señal como un monitor para magnificar la señal. Si ven, incluso ya el control ya viene con Netflix, YouTube, Prime Video. Ustedes pones aquí un marcas que impactan, que vaya directo a ver en YouTube. Necesitamos este programa, y le den ahí. Garota, ¿cómo ves esto hecho en Chayabamba? Las televisiones van a ser un vehículo de venta de contenido. Tú, para pronunciar tus marcas que impactan, nos vas a pagar a nosotros un fee para que pongamos ya tu link directo para que compre nuestra tele, entre directamente a tus marcas que impactan. Debe ser un canje ahí. Es impresionante ver que esto está en Chayabamba. Uno dice, Chayabamba, o sea, sinceramente, hacíamos la plena, el Abu Dhabi, el Jade, son a los moteles, tienes al frente las cosas de las bomboneras de Petroecuador, lugares muy lindos para vivir. Pero cuando descubres que hay una fábrica como la que acabamos de ver, te vuela la cabeza. Creo que este es el mejor indicador de que en Ecuador sí podemos hacer bien las cosas con la mentalidad correcta. Esa mentalidad que nos va a llevar a que si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Hijo de tanque, si se quedaron locos con esto, vayan a ver nuestros otros episodios de Corporación Favorita y de Graiman, en donde dices qué locura lo que hay en el Ecuador.